Entraron esposados, ella de amarillo, acusando su proceso judicial, él con polera azul rayada, cada uno en un extremo del banquillo de acusados. Cualquiera al verlos no imaginaría el ilegal romance entre narco y carabinero que tuvieron justo antes de ser detenidos en 2016. Separados por cuatro personas, los compañeros de delito, exfuncionarios de carabineros que iniciaron el proceso judicial que los podría encarcelar por más de 40 años. En atención a las circunstancias agravantes de responsabilidad penal que afectan a los exfuncionarios policiales, penas por los delitos más graves que superan los 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. En promedio, el Ministerio Público está solicitando penas por sobre los 20 años, 30 años en algunos casos, dependiendo del número de delitos de los que participaron. Luis Aguilera, la líder narco de la población El Castillo, y el sargento Cristian Pinilla se encontraban nuevamente luego de 2 años y medio separados. Ella en la cárcel de mujeres y él preso en el anexo penitenciario de la subcomisaría de Pudahuel. Viernes por la mañana y en el Centro de Justicia se iniciaba el juicio oral en contra de 5 exfuncionarios uniformados y 2 civiles. Los delitos son robo con intimidación, cohecho, obstrucción a la justicia y encubrimiento. De esta forma se han leído los 10 hechos por los cuales el Ministerio Público acusados, hechos como robo con intimidación, cohecho, tráfico de drogas, obstrucción a la investigación, entre otros delitos. Sigue la teleserie de este narco amor, el sargento Pinilla escuchó atento los crímenes que se le acusaban. 10 hechos en los que es indicado de haber cometido robos de drogas, procedimientos policiales falsos con el objetivo de ingresar a las casas de los narcotraficantes, incautar ilegalmente dinero que después sería repartido entre los efectivos de la tenencia, El Castillo. Participaciones de los exfuncionarios policiales están dadas por la utilización que hacían de su cargo. Básicamente, los delitos en los que participan son aprovechando su condición de carabineros de Chile, disfrazando distintos procedimientos para solamente sustraer especies. Según la investigación del Ministerio Público, Pinilla y su patrulla allanaban domicilios narcos sin previa autorización, inventaban flagrancia, además de no informar en los partes policiales sobre las incautaciones. La droga era entregada a la reina del castillo, Luisa Aguilera, para luego venderla. Se dedicaban a realizar diversos robos utilizando su cargo. Participaban en sustracción de especies, sustracción de drogas, para posteriormente, a través de informantes que mantenían, ponerlos a la venta dentro de la misma población. Todo esto permitido por la relación sentimental que mantenía con Luisa Aguilera, conocida narco del sector. Prestaba información a la denominada patrulla sobre bandas rivales, ubicaciones, fechas de abastecimiento de drogas y cuando los otros narcos portaban grandes sumas de dinero. Efectivamente, mi representado tuvo una relación más allá del prudente con la señora Aguilera en cuanto a lo sentimental. Pero toda esta historia romántica, narcoromántica con la que nos ha ilustrado su canal en los días anteriores, yo creo que es la fantasía de algún productor guionista. Nueva red de corrupción dentro de carabineros que tiene como llamativo antecedente la relación entre delincuente y policía. Mi Paquito rico. Patúa. ¿Pero por qué patúa? Todo el tiempo me decís patúa, pero ¿por qué patúa? Pues lo que me dices, po. Y soy la autoridad. Con ropa, sin ropa no. Ya, mi chiquitita. Ahí no hay autoridad, sin ropa no. Es parte de las románticas llamadas telefónicas interceptadas por el OS-7 entre Pinilla y Aguilera. ¿Cómo está la cosa? Bien. ¿Mucho frío? Ay, sí. Sí, pero tengo la estufa prendida. Aquí te lavo el carro, mar... ¿No tienen calefacción? No, pues nada que ver. Ya, yo le voy a poner la calefacción. Te metí un cliente para adentro. Con la finalidad de aclarar todo tipo de procedimientos que realizamos y con la finalidad de decir la verdad para que ustedes mantengan claro cuál fue lo que nosotros hicimos y el error que también cometimos.
Después de 5 horas, llegó el momento de contar su verdad. El sargento Pinilla reconoció errores en los procedimientos, endosó la responsabilidad a su superior, el jefe de la tenencia, además de tener tiempo para un caballeroso detalle. En ese momento, la señora Luisa no se encontraba en la casa, yo no la conocía y nunca vi ninguna mujer. Así como lo ve, defendió ante el juez a su antiguo amor. No la conocía cuando los delitos se cometieron, argumentó. La telenovela del prohibido amor entre narco y carabinero se extenderá por al menos un mes más. Esperan largas jornadas de juicio que terminarán con una condena que podría ascender hasta 40 años si la fiscalía comprueba los delitos.